Ese es nuestro intervalo de confianza. La opción A la tenemos, por lo tanto, vamos a seguir resolviendo la opción B y vamos a empezar por la cuestión B1. Dice, un joven emprendedor quiere montar una empresa informática donde comercializa dos tipos de ordenadores, ordenador A, ordenador B, vamos a llamarlos X y Y. El tipo A dispone de un disco duro y una unidad de memoria de pequeña capacidad, memoria de pequeña capacidad, una. Mientras que el tipo B tiene dos discos duros y una unidad de memoria de alta capacidad. Memoria de alta capacidad, una. Dispone de 40 unidades de memoria de pequeña capacidad, 30 de alta capacidad y 80 discos duros. Por cada ordenador del tipo A tiene un beneficio de 150 € y del tipo B 250 €. La mejor decisión sobre el número de ordenadores y si hay excedente de material. Pues nada, vamos a darle caña, vamos a plantear el problema de optimización, maximizar la función de beneficio, que son 150 por cada X más 250 por cada Y. Y esto está sujeto a las restricciones de los discos duros, X más 2Y menor o igual que 80, X menor o igual que 40 y Y menor o igual que 30. Obviamente, X y Y tienen que ser no negativos. Tenemos el problema planteado, vamos a representar la región factible, pues tenemos, si X vale 0, entonces la Y vale 40 y si la Y vale 0, la X 80. Pues nada, de 10 en 10, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y la Y 40. 10, 20, 30, 40. Esto es X, esto es Y, estamos yendo de 10 en 10 y esta es nuestra primera restricción que llamamos 1. La 2, la X entre 0 y 40. 10, 20, 30, 40. Ahí. Esto es X igual 40. Y entre 0 y 30, 10, 20, 30. Eso es el Y30. Por lo tanto, esa es la región factible. Y aquí tenemos los vértices. A, B, C, D, E. Vamos a determinar los vértices A, B, el A es 0, 0, el B es el 0, 30, el C, sabemos que la Y vale 30 y la X es la que resuelva el Y igual 30 con la restricción 1. Entonces, si la Y vale 30, 2 por 3, 6, ¿qué pasa restando? Pues la X vale 20. El D, sabemos que la X vale 40. Y lo mismo, nos venimos a la ecuación 1, 40 que pasa restando, son 40 entre 2, 20. El 40, 20. Y el E, pues 40, 0. Y ahora aquí sustituimos la función objetivo para ver qué beneficios tenemos en cada situación. Obviamente, el punto A nos da beneficio 0. Vamos a copiarnos la función de beneficio aquí, son 150x más 250y. Para ir más rápido sustituyendo. 3 por 25, 75 y 2 ceros. Aquí tenemos 15, 30, son 3.000, por lo tanto 10.500. Aquí tenemos 4 por 3, 60, son 6.000 y 5.000, 6 y 5, 11.000. Y aquí 4 son 60, son 6.000. Por lo tanto, el máximo beneficio lo tenemos en esta situación. Le redactamos la solución. 40 ordenadores del tipo A, 20 ordenadores del tipo B, con un beneficio de 11.000 €, que es el máximo entre todos los posibles. Y siempre el problema de programación lineal es el más largo, ¿eh? Entonces, bueno, nos falta el apartado B, que dice, ¿con esta producción habría algún excedente en el material mencionado? Pues sí, nos sobran 10. Gastamos 40 discos, 40 memorias de pequeña capacidad y solo 20 memorias de alta capacidad. Nos sobran 10. Sobran 10 memorias de alta capacidad. Bueno, cuestión B2. Sobran
pero y discos duros, 2x2, 4 y 4, 8, 80, no sobran discos duros. Venga, B2, calcule las derivadas de las siguientes funciones. A, f de x igual logaritmo neperiano partido x cuadrado. Pues vamos a ver, derivada, derivada del de arriba, 1 partido x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo partido el de abajo al cuadrado. Eso nos lleva a que una x de aquí y una de aquí. Y luego quitamos una de aquí, la otra de aquí, y aquí en vez de 4 se nos queda 3. Por lo tanto, 1 menos logaritmo neperiano de x partido x cubo. B, f de x igual x elevado a 2x. Pues derivada, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Y simplificamos, sacamos la e factor común, aquí se nos quedó un 1 más 2x. Tenemos este B2 resuelto, vamos al B3. Dada la función 2 e elevado a x más 1, halla la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x igual 1. Pues la ecuación de la recta tangente, esto es apartado A, en x igual 1 sería y menos f de 1 igual f prima de 1 por x menos 1. Vamos a calcular la derivada, sería 2 por e elevado a x más 1, esta misma función. Por lo tanto, necesitamos f de 1 y f prima de 1. F de 1, pues 2 por e elevado a 2 y menos 2 por e elevado a 2 igual a 2 por e elevado a 2, x menos 1. Y esa sería la función, esa sería la ecuación de la recta tangente. Esta es la forma punto pendiente. Si queréis dar la expresión explícita, pues despejáis la y. Igual 2 elevado a 2 por x menos, aquí está multiplicando 2 elevado a 2 y este que está restando pasa sumando, por lo tanto, al despejarse nos van y esta sería la forma explícita. El apartado B. Calcular el área de la región del plano limitado por la gráfica de la función y las rectas x igual 0 y x igual 1. Entre x igual 0 y x igual 1. Bueno, nosotros sabemos que la exponencial nunca se anula, por lo tanto, no hay ningún punto de corte dentro de estos dos intervalos, en el intervalo definido por estos dos puntos. Por lo tanto, el área que nos están pidiendo es el área entre 0 y 1 de 2 elevado a x más 1 diferencial de x. Eso de ahí, en valor absoluto. Lo que pasa es que va a ser positiva. Esto por la regla de Barrow es f de 1 menos f de 0 y calculamos la primitiva. La f es la integral, la primitiva de 2 elevado a x más 1 diferencial de x. La primitiva es la misma porque la derivada del exponente la tengo, el 2 lo saco fuera, por lo tanto la integral de e es la propia e, porque la derivada de x vale 1. E, no necesito un más c aquí, lo que sí necesito es sustituir los extremos. F de 1, f de 0, 2 elevado a 2 y f de 0, cuidado, elevado 1, 2e. Por lo tanto, esto de aquí sería 2 elevado a 2 menos 2e. Ese sería el resultado. Esto si queréis, a ver, 2 por e elevado a 2 menos e, unidades cuadradas. Si queréis encontrar un valor numérico para esto, pues sustituid en la calculadora y lo que salga. Tenemos el 3, vamos al 4. En un hospital se prueba una nueva terapia para dejar de fumar. De los pacientes que entran en este ensayo, el 45% prueba la terapia o no. Hace la terapia el 45% y no la hace el 0,55%. Después de un año, de los que siguen la terapia, el 70% deja de fumar. Deja de fumar, pues no fuma. Y no fuma de los que no sigan el 0,40. Calcule la probabilidad después de un año haya dejado de fumar. Es decir, que no fume después de un año. Teorema de la probabilidad total, 0,45 por 0,70 más 0,55 por 0,4.
Esto se lo preguntamos a la calculadora. 0,45 por 0,70 más 0,55 por 0,4. 0,535. B. Si transcurrido un año sigue fumando, 0,30, 0,6, calcule la probabilidad de que haya seguido la terapia. Esto es el teorema de Bayes o el teorema de la probabilidad condicionada. Es decir, sabiendo que fuma, que siga la terapia. Que haya seguido la terapia sabiendo que fuma. Casos favorables, 0,45, 0,3. Casos totales, fuman los que no han dejado de fumar. Estos han dejado de fumar, pues 1 menos 0,535. Vamos a hacer esta cuenta. 0,45 por 0,3 dividido, abro paréntesis, 1 menos 0,535. Cierro paréntesis, 0,2903. Y tenemos la solución. Y al último, B5. En un estudio realizado por una empresa, se ha obtenido que el intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95, es decir, nivel de significación del 0,05, el intervalo de confianza es 6,824-9,176. Hallar la media, el tamaño de la muestra, sabiendo que la varianza de la distribución es 9. Explique cada uno de los pasos realizados. Bueno, esto estamos hablando, un intervalo de confianza, la media. Estamos hablando de la media muestral. Nosotros sabemos que la media muestral se distribuye según una normal, mu sigma partido raíz de n. Por lo tanto, esto es una normal, mu sigma, sigma es 9, 9 raíz de n. Además, nosotros sabemos que el intervalo de confianza siempre es la media menos el error y la media más el error. Por lo tanto, la media es el punto medio de estos dos extremos del intervalo. El punto medio de estos dos valores del intervalo. Por lo tanto, la media va a ser la suma dividido 2. 6,824 más 9,176 igual dividido 2. Pues 8. Por lo tanto, esto también me permite calcular el error. El error sería 9,178 menos 8. El error se nos queda 1,176. Por otra parte, el error es z alfa partido 2 por sigma raíz de n. Claro, si a mí me están diciendo el error y puedo calcular el z alfa partido 2 porque me están dando el nivel de significación, yo sé que la probabilidad de que z sea menor o igual que z alfa partido 2 es 1 menos alfa partido 2. Por lo tanto, aquí tendría que hacer 1 menos 0,05 partido 2, 0,025. Y eso es 0,975. Esto me lleva a un z de, vámonos a la tabla de la normal. Y tenemos 0,975, eso es lo que nos ha salido en el ejercicio 1, 0,975, 1,96. Entonces, el error, 1,176. El z alfa, 1,96. Y esto de aquí, pues 9 partido raíz de n. La raíz de n pasa multiplicando y el 1,176 dividiendo. Vamos a hacer esa cuenta, 1,96 por 9 igual dividido 1,176. Se nos queda 15, por lo tanto n es el cuadrado de 15, 225. Entonces, esa es la n y esta es la media, que es lo que nos estaba preguntando el ejercicio. El examen lo tenemos terminado, pues ya está. Espero que haya ido bien. Si queréis hacer cualquier comentario, sois bienvenidos. Nos vemos a la próxima.